Buenas noches, estimadísimos. Bueno, estimados, tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase de este día. Ayer vimos el tema de subtotales. Bueno, no lo terminamos de ver. Vamos a darle un último toque este día. Y este día también vamos a iniciar viendo el tema de solver. Solver es un, no es una función, sino que es un complemento de Excel que nos ayuda a resolver ciertos casos, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver con los ejemplos. Antes, vamos a terminar de ver este tema de subtotales. Creo que ayer hicimos todo lo que son los ejemplos con la función subtotales y dijimos cuál era la diferencia con la herramienta. Les voy a compartir el, lo voy a compartir pantalla. De cómo quedamos el día de ayer para poder terminar de ver este tema y que les quede más claro. Bueno, ¿se recuerdan que vimos subtotales como función? Después empezamos a ver subtotales como herramienta. Y vimos que esa herramienta que la tenemos acá en datos, esquema. Acá tiene usted la opción subtotales. También vimos que usted tiene que tener la condición para hacer subtotales, es que tiene que tener una base de datos compacta. Es decir, que su rango de datos tiene que cumplir las condiciones para que sea una base de datos, es decir, que tiene que tener las columnas continuas, no tiene que tener columnas en blanco de por medio, así como también las filas. Tienen que ser continuas. Y vimos que usted simple y sencillamente se ubica sobre el rango, vamos a datos, esquema, subtotal. Quitar todos. Vemos que usted solamente se ubica sobre el rango y le da datos, esquema, subtotal y él automáticamente le reconoce esa tabla. Y acá usted puede hacer por cada columna que usted tiene, puede hacer un subtotal, ya sea con una suma, con un promedio, con un máximo, con un mínimo. Por default, él encuentra los valores, imagínate, en las columnas que están ordenadas y también los valores numéricos. Ok, aquí solo le dábamos aceptar por cada departamento, haga una suma de la columna población. Creo que ahí nos quedamos el día de ayer, ¿cierto? ¿Estamos estimados? Sí. Ok.
Vimos también que aquí le ponen los diferentes niveles. El nivel 1 le presenta un total general. El nivel 2 le presenta los subtotales. En el nivel 2 usted puede ver el detalle nada más de un departamento, ¿verdad? Si usted solo quiere ver un detalle, aquí lo puede encoger o lo puede desplegar. Y en el nivel 3, pues ve todo el detalle completo. También vimos que usted puede tener subtotales, no solo uno, usted puede tener más de un subtotal, en este caso tengo sumatoria, pero si yo también quiero el promedio, les dije que ustedes se pueden ir nuevamente a esquema, datos, esquema subtotal, y puede decirle que por departamento usted necesita también promedio. Pero acá le va a quitar la opción reemplazar subtotales actuales para que no le elimine el que ya tiene y le da aceptar. Entonces, se le hace un nivel más, que es el 4, donde también usted tiene totales y promedios por cada departamento. ¿Ok? Totales y promedios. Y también vimos que si usted ya no quiere ningún total de esos, quiere dejar su tabla tal y como estaba, usted se viene acá y le da quita todos. Y él quita todos los subtotales y aquí no ha pasado nada. ¿Ok? Esquema, subtotales. Queremos la suma por departamento. Y también vimos que usted puede ponerle aquí salto de página entre grupos. No sé si vimos esto. Pues lo vamos a repetir acá. Si usted le pone esta opción, lo que hace él es que por cada departamento, por cada subtotal, él le pone una línea divisora para que usted no se equivoque, ¿verdad? ¿Vean? Entonces hay una división que él pone por cada total, por cada subtotal. Y esa línea divisora le sirve también a la hora de imprimir, ¿verdad? Si usted quiere imprimir, archivo, imprimir, vean, él pone por cada departamento, él pone una línea divisora que le sirve, ¿verdad? Ok. Eso era en cuanto a la herramienta subtotales. Creo que ahí estamos claros, no hay ninguna duda, estimados. Estamos claros, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, pero también, fíjense bien, tenemos subtotales en las tablas. También tenemos subtotales en las tablas. ¿Cómo identifica usted una tabla? ¿Cómo identifica usted que este rango de datos es un rango de datos normal o es una tabla? Allá en el nivel intermedio les dieron todo el tema de tablas. Entonces les han de haber explicado Por eso. se nos activan las dos pestañas de diseño de tabla y Perfecto. Sí, esa es una forma, ¿verdad? Además, cuando usted está correcto, cuando usted está sobre la tabla, se le activa una opción más que es diseño de tabla. También, fíjense bien, si usted tiene una tabla, cuando usted se empieza a desplazar, automáticamente las columnas se convierten en filtro, sin necesidad de que usted le ponga filtro. Vean. Las columnas toman. Ya no es A, columna B, sino que toman el nombre de la tabla. Vean, es otra forma. Y otra forma más es también que al final de la tabla hay un ángulo, ¿verdad? Hay un angulito ahí, una figurita que le dice que esto es una tabla. Vean.
Este angulito le dice que es una tabla. Bien. Todas esas son maneras de identificar que ese rango de datos que usted tiene es una tabla. Entonces acá podemos tener totales generales también de esa tabla. Totales generales, hay dos formas de hacerlo. Una es que usted se ubica al final de la tabla, en la fila siguiente, y en la cinta de opciones inicio, en el botón sumatoria automática o suma automática, usted le da clic y él automáticamente le inserta la sumatoria, ¿vean? Pero le inserta toda una fila de totales, ¿verdad? Donde usted puede hacer puede hacer totales de cada una de las columnas. Y estos totales, usted los puede ser promedio, por ejemplo, puede ser máximo. En este caso es, nosotros estamos usando sumo. Y en estas columnas, estas como no son numéricas, pero usted puede hacer un recuento, ¿verdad? Cuento es que le va a contar cuántas filas tiene esta tabla. Lo mismo acá, que tendría que ser igual que esto porque es el mismo número de filas. ¿Okay? Entonces, ahí lo hicimos a través de sumatoria automática. Automáticamente él nos pone esta facilidad, ¿verdad? Pero también, si usted allá cuando le enseñaron tablas, también le enseñaron que en el menú, si yo no estoy en la tabla, no tengo menú de diseño de tabla. Pero si estoy adentro de la tabla, tengo el menú diseño de tabla. Y a usted le enseñaron que acá, en opciones de estilo de tabla, tiene una opción que dice fila de totales. En fila de totales hace lo mismo, ¿verdad? Vean. Pone automáticamente una fila de totales donde usted puede hacer la operación matemática o la función que usted quiera. ¿Estamos? Estamos claros, ¿verdad, estimados? Pero resulta que esos son totales generales, ¿verdad? Pero resulta que yo quiero subtotales, tal y como los hicimos acá, en la tabla. Entonces, como ya somos expertos en subtotales, ¿verdad? ¿Quién me ayuda aquí con los pasos para? Yo quiero subtotales por departamento. Saber cuánto es la población por departamento en esta tabla. Porque tengo todos los departamentos tal y como están en el ejemplo anterior. ¿Alguien que me ayude con los pasos que tenemos que seguir entonces para poner subtotales? ¿Un voluntario, una voluntaria? Señores, señores, ¿me siguen? Tenemos que seleccionar toda la tabla. Vamos a ver, don José Antonio. Bueno, veíamos que con solo estar adentro, ¿verdad? Del rango, él ya me reconoce, ¿verdad? Ok. ¿Cuál era el siguiente paso? Tendría que ir a datos, creo que. Datos. Y la otra era esquema. Esquema. ¿Y aquí en esquema? Creo que está deshabilitado. Son totales, pero, ups, no me aparece activado. ¿Qué pasará aquí? ¿Alguien que me ayude? Porque es que no puedo hacer subtotales aquí en la tabla. Veamos, datos, esquema.
No me aparece. Este castigo es... Hola. Hola. Pero sabe. David, ¿quiere opinar? No le escuchamos. Sí. Hola, David. ¿Algún comentario, alguna opinión? Porque no nos aparece habilitado aquí subtotales. Según la información que nos brindó el día de ayer, decía que si estaba en formato tabla no podríamos hacerlo. Los subtotales tendría que estar como una como datos nada más, ¿verdad? O rango de datos. Es correcto, ¿verdad? Excelente. Esas son las cosas que usted tiene que tener presente, estimadísimos. ¿Ok? Porque si usted no toma en cuenta las notas aclaratorias que se le dan, va a empezar, como dicen, a dar vía, ¿verdad? Sucede que esto pasa frecuentemente en las oficinas. A la gente le gusta tener su rango de datos, así como a este, ¿verdad? Su rango de datos le gusta tenerlo en un formato bonito, ¿verdad? O sea, es decir, para usted ponerle un formato bonito, ¿qué hace? Le da un formato de tabla, ¿verdad? Entonces, la tabla, cuando usted le da un formato de tabla, automáticamente le pone colores bonitos, líneas divisoras, resaltados. Entonces, la gente puede presentar sus datos más atractivamente. Pero resulta que no puede hacer subtotales porque Excel así lo dice. Tiene que estar en un formato no tabla para poder hacer subtotales. Pero resulta que la gente le dice a usted, sí, pero mire, pero yo quiero presentar mis datos así bonito, ¿verdad? Y no voy a estarles aplicando un formato a pie si yo puedo hacerlo por medio de diseño de tabla, ¿verdad? Entonces yo quiero los subtotales, pero no quiero presentarlos así, ¿verdad? Sino que quiero en este formato bonito. Entonces la teoría dice que no se puede con una tabla. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Ojo que esto se da mucho en las oficinas. No sé si a alguien, si a ustedes les ha pasado, pero les puede pasar, ¿verdad? Le pueden llamar al señor David Landaverde. Va, mire, David, usted ya sacó su último curso de experto en Excel y tengo este problema. Entonces, ayúdeme, ¿verdad? ¿Cómo haríamos acá entonces, estimados? ¿Alguien ya lo ha hecho o tiene una idea? Yo tengo una idea. Creo que primero habría que hacerlo cuando es nada más un rango de datos y sacar los subtotales, no sé, y después volverlo ya a convertir la tabla, ya teniendo los subtotales, no sé si se quitarán o se mantendrán. Lo que pasa es que cuando usted ya tiene así su total, ya no le puede aplicar un formato especial, ¿verdad? Ya no. Pero vean, esto se resuelve fácilmente. Podríamos ¿Cómo hacer se...? una segmentación de datos. Podría ser, ¿verdad? Pero le voy a enseñar aquí la forma más rápida para que ustedes no tengan problema. Usted estando en la tabla, ¿verdad? Le va a dar botón derecho o botón izquierdo del mouse y acá usted tiene una opción que dice tabla. En esta opción hay otra subopción que dice convertir en rango. Vean, convertir en rango. Entonces usted le da convertir en rango y le va a decir un mensajito ahí, ¿verdad? ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Usted le dice sí. Ya se la convirtió en un rango normal, pero no perdió el formato de tabla, ¿vean? Pero ya no es una tabla. Entonces hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Nos vamos a datos, esquema, y hoy sí ya tenemos habilitados subtotales.
y ya le doy su total y ya ahí puedo hacer los subtotales que yo quiera. ¿Ok? Entonces, ese es un tip, apúntenlo, porque mucha gente consulta esto y no sabe qué hacer, ¿verdad? Se asustan y dicen, ah, bueno, no me apareció, no me aparece su total habilitado, ha de ser un problema de Excel, dicen, es la versión, dicen, pero no, ¿verdad? La teoría dice, con tablas usted no puede hacer sus totales. ¿Lo puede repetir, Lick? ¿Ok? Que se me cortó la señal. Repitámoslo entonces. Ok, lo que teníamos era que teníamos esto, era una tabla, ¿verdad? Es decir, esto nosotros antes le habíamos insertado un formato de tabla. Ok, así lo teníamos, ¿verdad? Esto es una tabla. Y habíamos dicho que sobre una tabla, subtotales no aplica. ¿Qué hicimos? Le Lo dimos que clic hicimos es derecho. que le dimos botón derecho sobre la tabla. Y acá hay una opción que se dice tabla. Y acá le dimos convertir en rango. También lo pudimos haber hecho estando en la tabla, en el menú diseño de tabla, convertir en rango. ¿Vean? ¿Vieron? Tenemos dos formas, ¿verdad? Yo la más rápida uso esta, ¿verdad? Este botón izquierdo del mouse, convertir en rango, pero usted se puede ir a diseño de tabla, que solo está habilitado cuando es una tabla. En herramientas, convertir en rango. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Y esto ya no es una tabla. Ya lo convirtió en rango. Un rango normal. La prueba es de que aquí ya no le aparece habilitado el menú diseño de tabla y tampoco tiene acá el angulito que aparece. Entonces, convertido ya en un rango normal, usted ya puede ir a datos, esquema, subtotal. Quiero subtotal por departamento, sumatoria de la columna población. Y acá tiene usted ya subtotales. ¿Quedamos estimados? Todas las opciones que usted tiene de subtotales, tanto en un rango normal y en una tabla, usted puede hacerlo con con esta conversión. ¿Hay alguna duda? No, no hay ninguna duda. Muy bien. Yo tengo Excelente. una consulta. De, ¿Sí? vaya, ahorita que ya lo puso, ya tengo los totales, podría volverlo a convertir a una tabla o así lo puedo dejar, por si necesito filtrar algo. No afecta. Ahí como usted quiera, ¿verdad? Ahí es gusto suyo. Pero no me afecta el dato que ya está de los subtotales. Ah, no, bueno, si ya lo convierto este en una tabla, entonces sí, se van a quitar estos subtotales, ¿verdad? Okay. Sí. Gracias. Sí, por eso se habla de que usted va a trabajar ya subtotales cuando usted ya tiene una base de datos definitiva, ¿verdad? Pero tenemos una cantidad de opciones ahí. Si usted quiere mantener la tabla intacta, hace una copia, ¿verdad? Y de ahí la convierte en rango y de ahí saca subtotales. Hay diferentes formas. Pero lo que yo quería enseñarles es esa forma de trabajar una tabla que es donde mucha gente tiene problemas y no sabe cómo hacerlo.
Ahora usted ya sabe cómo resolver un caso de esto. Muy bien. Quedaríamos aquí entonces con el tema de subtotales. Ya lo empezamos a ver ayer. Y ahora vamos a ver el tema de este día, que era solver. Voy a compartir pantalla. Bueno, vamos, les comparto pantalla. Solver. ¿Qué es solver? Les dije que solver no es una función, sino que solver es un programa de complemento de Microsoft Excel que puede usarse para llevar a cabo análisis de escenarios. Este es el concepto general de lo que es el complemento solver en Excel para análisis de escenarios. Análisis de escenarios, por ejemplo, el más común, lo más comúnmente usado, ¿verdad? Es los escenarios de los presupuestos. Cuando usted hace un presupuesto, ya sea personal o a final de año que le piden un presupuesto en su empresa, los presupuestos tienen un target, o sea, un valor objetivo. Le dicen, va, mira, aquí está el presupuesto para informática de 100 mil dólares. Y usted tiene que presentar un escenario de cómo va a distribuir esos 100 mil dólares. Ahí usted va a comprar, compra todo lo relacionado a temas de informática, computadoras, impresores, teclados, mouse, accesorios para las máquinas, tarjetas de red, etc. Entonces, pero para estar, usted no va a estar calculando ahí cuánto va a gastar en cada ítem. Entonces, ese es un escenario comúnmente donde podemos utilizar el complemento solver. Entonces, aquí le dice él, ¿verdad? Entonces, solver para encontrar un valor óptimo, un valor, puede ser un valor mínimo también, un valor máximo. Para una fórmula, una celda específica. Esa celda específica o esa fórmula específica puede ser el valor al que usted quiere llegar, en este caso, el valor de un presupuesto, ¿verdad? Cuando usted le dan, este es el monto que usted tiene de su presupuesto. Y dice que esto está sujeto a restricciones o limitaciones en los valores de otras celdas. Es decir, que ese valor objetivo va a depender de otras celdas que van a tener restricciones o limitaciones. Acá está algo más. Dice que Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celda variables de decisión o simplemente celda variables que se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo. Yo tengo una celda objetivo o unas celdas objetivo, es decir, que donde tengo los valores a los que quiero llegar, y las celdas variables son los valores que me van a cambiar o que Solver me va a recomendar para yo llegar a mi valor objetivo. Y por último, Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión, que son estas células, son estas celdas de decisión. Se llaman celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites
de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo. Yo puedo tener las celdas que me van a variar, puedo tener las celdas de restricción y con eso puedo llegar a un valor objetivo. Bien, esta es la teoría de Solver, ¿verdad? Puede parecer complejo, puede parecer difícil de entender, pero ya con los ejemplos usted ve si le puede servir en su ámbito laboral, en su ámbito personal, hacer uso de este complemento, ¿verdad? Bien. Pero como solver, fíjense, no es una función, sino que es un complemento. Muchas veces no viene habilitado por default en su aplicación de Excel, ¿verdad? Hay que habilitarlo antes, hay que configurar para que aparezca, si no, no le va a aparecer. Al igual que los macros, ¿verdad? Para trabajar con macros, no viene por default en Excel, entonces hay que habilitar esas opciones para que usted pueda trabajar. Entonces, en este caso, como es un complemento, usted tiene que habilitarlo. ¿Y cómo lo va a habilitar? Desde el menú Archivo de Excel, usted se va a ir a Opciones. Y en Opciones va a seleccionar Complementos. Y en Complementos hay una opción que dice Administrar Complementos de Excel. Al darle ir a esa opción, le van a aparecer los complementos de Excel, ¿verdad? Entonces ahí usted va a marcar Solver y le va a dar a aceptar. Con esto a usted le debería de estar apareciendo el complemento Solver en la cinta de opciones Datos, Datos, Solver. Entonces, los que están con sus máquinas ahí a la mano, por favor revisen si tienen habilitado este complemento Solver en el menú de opciones Datos. Revisen, por favor, los que tienen ahí a la mano su Excel. Si no, vamos a hacer los pasos para habilitarlo. Bien. ¿Lo tiene habilitado? Sí, ya lo habilité. ¿En qué parte tiene que aparecer? En la ¿Cómo pestaña dice? Datos y a la par de esquema aparece. Correcto. Vamos a hacerlo juntos para que veamos, ¿verdad? Déjenme compartir. Ya lo vi. Aparece como herramienta de análisis. Correcto. Ok, le voy a compartir ahorita pantalla, por favor. Bueno, ya revisaron todo si lo tienen. ¿Dónde debería de aparecerles? Acá. En el menú de opciones datos. En datos, en la sección análisis, ahí debería de aparecerles Solver. Vean, por favor, si lo tienen. Si no, ¿cómo lo habilitamos? Bueno, allá nos indicaron que usted se va a archivo. Puede que este menú a usted le aparezca de diferente forma porque eso varía, depende de la versión de Excel que usted tenga. Lo que sí que siempre le va a aparecer el menú archivo
En el menú archivo usted busca opciones, ¿verdad? Lista opciones. En opciones usted va a buscar complementos, que está acá. Complementos, le da clic. Y acá en complementos usted va a buscar donde dice administrar complementos de Excel. Administrar complementos de Excel. Aquí le da ir y le van a aparecer los complementos de Excel. Y aquí va a marcar usted con un tiquecito la opción solver. Y luego aceptar. ¿Ok? ¿Me confirman, por favor, que todos lo tienen habilitado? Sí, yo ya lo tengo habilitado. Bien. ¿Todos lo tenemos habilitado, estimados? Sí. Muy bien. Entonces, vean acá en Solver. Dice Solver. Es una herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor óptimo de una celda objetivo, cambiando los valores de las celdas usadas para calcular la celda objetivo. Es decir, si dice que análisis de hipótesis o de escenarios, como explicamos en la presentación, entonces un escenario por lo general es un problema, ¿verdad? Es un planteamiento de alguna hipótesis que usted necesita resolver. Y como les decía, comúnmente, mayormente se usa en presupuesto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver un primer ejemplo acá donde nos plantean un problema, ¿verdad? Usted imagínese, claro, siempre les he dicho aquí son ejemplos cortos, ¿verdad? Pero usted plantea un escenario grande donde usted no puede estar a simple vista, o como dicen, a ojo de buen cubero, calculando valores, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se utiliza Solver. ¿Y cuál es el problema que nos ponen acá entonces? Nos dicen, por ejemplo, un inversionista dice que abrirá una oficina corredora de seguros que iniciará con dos asesores. Aunque en un futuro, dice, podrán haber más. El dueño de la corredora tiene que invertir en equipo de oficina y para eso él tiene un presupuesto solamente de $4,000. Okay. Tiene un presupuesto de $4,000. Entonces, le dicen a usted, ¿cómo sería la mejor forma de hacerlo? Es decir, ¿cómo puedo invertir esos $4,000 en equipo de oficina para mi negocio? ¿Se entiende el problema? O sea, usted tiene un presupuesto de $4,000 y con esos $4,000 usted tiene que comprar mobiliario y equipo para su oficina. ¿Estamos claros del problema, Va a señores? ser como una distribución. Es correcto, sí. Así es, ¿verdad? Yo, en mi mobiliario de equipo, es todo esto que yo he puesto acá, tengo que ratear los $4,000. Entonces, bueno, aquí es pequeño, ¿verdad? El problema es pequeño. Pero la idea es que ustedes entiendan cuándo es que usted puede utilizar este complemento de Solver. Esa es la idea que se les quiere acá. Esa es la idea que se pretende siempre en todos los ejemplos, ¿verdad? Bueno, planteado el problema o el escenario que queremos nosotros resolver, entonces, como en todo, como
En todo presupuesto, usted para calcular la inversión que va a hacer, siempre necesita parámetros de precios, por ejemplo. Y eso es lo que nosotros hemos hecho acá. Definimos que para abrir la oficina, el mobiliario y equipo que nosotros necesitamos son computadoras. Y ya averiguamos que el precio estimado de una computadora son $850. Vamos a necesitar escritorios, por lo menos dos, ¿verdad? Porque dice que iniciará con dos asesores. Entonces, escritorios que andan por un precio de $250. También sillas ejecutivas que andan por $150. Impresores andan por $200. Sillas para clientes, para atender usted a sus clientes. Los dos asesores con su escritorio y su computadora tienen por lo menos que tener sillas ahí para atender a sus clientes o para que esperen, ¿verdad? Esas sillas para clientes andan por un valor de $75. Un archivador que anda por $100. Un tóner para impresor que anda por $60. Pueden ser varios tóner, ¿verdad? Los tóner se terminan rápido. Resmas para de papel para imprimir y engrapadora, ¿verdad? Que andan por $3. Eso es lo que necesitamos al inicio para abrir esta oficina. Ok, entonces, teniendo yo ya usted esos valores, usted lo que necesita saber es la cantidad de cada uno de ellos para poder invertir los $4,000 que tengo de presupuesto. ¿Ok? Entonces usted sabe que el precio que usted tiene por la cantidad le va a dar un total. Entonces usted crea ya de una vez aquí su fórmula, ¿verdad? Precio estimado cantidad le va a dar un total. Es decir, si yo compro tres computadoras, ahí ya invertí $2,550 de los 4,000 que tengo. Entonces lo mismo es para todos, para todo, ¿verdad? Si yo y la misma fórmula, perdón, la misma fórmula para todo. Quiere decir que si yo compro tres sillas ejecutivas, o por ejemplo compro dos escritorios, y ahí ya tengo $500 del presupuesto general. Pero esto, para yo gastarme los $4,000, ¿verdad? Tengo que ver cuántas resmas de papel voy a comprar, si voy a comprar 10 o si solo 5, cuántas engrapadoras puedo que comprar, 3 engrapadoras o solo 2. Entonces, ya para ir calculando todos estos valores es donde usted tiene que estar ahí adivinando. Y al final, es decir, al final de todo, la sumatoria de todo eso tiene que ser la sumatoria, tiene que ser todos estos totales, ¿verdad? Entonces, esta sumatoria tiene que darme cuánto, señores, si entendieron el problema. $4,000. $4,000, correcto. Así es, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario ya planteado. ¿Vean? Aquí estamos, ya planteamos nosotros el escenario. Pero Solver nos va a ayudar a averiguar estas cantidades. Entonces, estas son las celdas variables que Solver nos va a decir, mire, aquí ponga tantas cantidades para que usted pueda llegar a un valor.
¿Ok? Bien. Entonces, planteado el problema, yo le voy a decir a Solver que él me resuelva, ¿verdad? Entonces, vean, hacemos lo siguiente. Nos vamos nosotros a Solver. Datos, Solver. Y acá, en Solver voy a, la primera opción es establecer un objetivo. Esa es la primera opción. Entonces, mi objetivo va a ser llegar a este total general. Entonces, yo le voy a poner acá que mi objetivo es este, de 17. En este caso, si yo tuviera ya algunos valores ahí establecidos, ¿verdad? Si ya tuviera algunos cálculos. Es decir, yo puedo tener ya el total de 4.000 ahí. O puedo decirle también que vamos a poner aquí que el objetivo es llegar a estos 4.000. De 17. ¿Ok? Bien, entonces para eso yo voy a necesitar ir cambiando. Ah, perdón, y aquí es, yo quiero llegar al valor de 4.000. Vean. Yo podría hacer referencia a una celda, que es la que tengo acá. O la pongo aquí directamente, ¿verdad? El establecer el objetivo es, con el valor de 4.000 dólares, es el total general de este presupuesto. ¿Cuáles son las variables que yo voy a ir cambiando para llegar a eso? Bueno, van a ser las cantidades, ¿verdad? Solver, recomendame. ¿Cuáles son las cantidades que yo debo de poner acá para llegar a ese valor? Entonces, yo me voy a cambiando las celdas de variables que van a ser estas. De la C8 a la C16. Y aquí le vamos a dar resolver. El contenido de la celda objetivo debe ser una cosa. ¿Okay? Sí, ¿verdad? Aquí ya habíamos puesto la fórmula y la desarmamos. Que era esta. El objetivo tiene que ser una fórmula. Muy bien. Datos. Resolver. El objetivo es esta fórmula. El valor que queremos alcanzar es 4.000. Y para eso, las celdas que vamos a ir variando son las celdas de cantidad. Solver. Entonces, dice él, mire, Solver ya me encontró una solución. ¿Está de acuerdo? Usted le puede dar acá aceptar. Y vean. Él puso estas cantidades acá, ¿verdad? Y si se fijan, él puso estas cantidades y llegamos, hizo la operación y al final llegamos al valor de 4.000. Eso se entiende. ¿Está claro este paso? Estimados. ¿Está claro cómo llegamos a estas cantidades? Ok.
Pero aquí esto no es lógico, ¿verdad? Porque usted no va a comprar 3.92 computadoras, ¿verdad? O tiene que comprar o 3 o 4, pero no 3 punto y algo, ¿verdad? 0.01384 engrapador. Sí, no puede. Entonces esto no es real, ¿verdad? Entonces acá es donde usted tiene que empezar a poner restricciones a esos escenarios. Veamos. Entonces, sí, funcionó al final, Solver nos ha recomendado, pero como no le hemos puesto ningunos criterios de limitación, no le hemos puesto restricciones, entonces por eso él le puso ahí lo que se le ocurrió, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a poner restricciones. Si ya tenemos Solver, el escenario creado, entonces vamos a poner alguna restricción. Vamos a hacer aquí un cuadrito de restricciones que van a ser las restricciones o reglas. Porque si no tenemos restricciones y reglas, entonces ahí no vamos a tener una recomendación adecuada. Bueno, una primera restricción sería que los valores que me sugiera Solver sean valores enteros. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Esa es una restricción. Vamos a poner aquí un cuadrito con restricciones. Entonces yo le quiero decir que restricciones o reglas que sean valores enteros. Ah, ok. Entonces me voy yo nuevamente. Yo puedo poner, hacer una regla, un listado de una vez de restricciones, pero vamos a acá hacer la primera restricción, que solo tienen que ser valores enteros. Me voy yo otra vez a Solver. Ya tengo los primeros parámetros que yo puse, ahí están sugeridos ya, ¿verdad? Entonces acá yo voy a agregar, vean bien. Aquí dice sujeto a las restricciones. Aquí es donde yo le voy a poner todas las restricciones o limitantes o criterios de decisión para poder llenar estas celdas. Aquí yo puedo agregar, puedo cambiar, puedo eliminar restricciones o puedo dejarlo todo tal y como está. Vamos a agregar entonces la primera restricción. Y la primera restricción que yo le voy a agregar es que le voy a decir en referencia de celda. Vean bien. Aquí estoy agregando la restricción valores enteros. ¿Cuál es la referencia de celda? Aquí yo le voy a poner el rango de celdas variables, que es las que hemos puesto allá, ¿verdad? Pues, que cuáles son las que van a variar. Ok. Entonces yo le voy a poner que estas celdas, aquí me puede decir, aquí me da varias opciones, que sea menor o igual, que sea igual, mayor o igual, que sean enteros, que sean binarios o que sean diferenciales. Entonces yo le voy a poner aquí como primera restricción que sean iguales. Perdón, aquí le voy a poner que sean enteros. Así es. Valores enteros. Ok, y le doy agregar. Ahí agregué la primera restricción. Vamos a ver cómo quedó. Entonces acá está, ¿verdad? Vean bien, cambiando las celdas de variables son estas. De la C8 a la C16, y la restricción es que ese mismo rango de celdas sean solo valores enteros. Y ahora le vamos a dar resolver nuevamente. Entonces, dice que, ok, Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia. Se cumple todas las restricciones.
Si se fijó usted, ya le cambió acá, mire. Y le da aceptar. Entonces, ahora ya tenemos valores más acertados, ¿verdad? Sí. ¿Se fijan, estimados? Sí. ¿Se fijaron el efecto de poner esa restricción? Sí, solo que Sí, solo ahora que... deberíamos de poner como otra restricción a que sea entero, pero mayor o igual a uno. Es correcto. Así es, ¿verdad? Y aquí, ok, me puso solo enteros, pero aquí me dejó un ítem con cero y me dejó 85 en grapadora, ¿va? Eso no, tampoco suena lógico, ¿verdad? Ay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que seguir poniendo más restricciones. Ok, vamos a poner otra restricción, ¿verdad? Que diga que los valores sean mayores o igual a 1. ¿Ok? Mayores o igual a 1. Para que no me ponga, en este caso, para que no me ponga este cero acá, ¿verdad? Porque si no, él puede sugerir cero para algún otro, ¿verdad? Pero no, lo que le vamos a decir es que todos los valores tienen que ser mayores o igual a 1. Muy bien, entonces vamos nuevamente a modificar. Fíjense que usted no necesariamente tiene que estar acá en la tabla, ¿verdad? Usted puede estar en cualquier lado, porque el solver ya dejó el primer planteamiento acá, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar otra restricción más. Y en este caso, la restricción va a ser en las celdas igual, ¿verdad? En todas las celdas, variables nuestras, que son estas. Aquí, la condición es que, esa otra restricción es que sean mayores o igual a. Mayores o igual a 1. Y le damos agregar. Agregar. Ok. Le doy cancelar. Y si usted mira acá, sujeto a las restricciones, ya tiene dos restricciones. La primera era que solo ponga valores enteros. Y la segunda es que solo que los valores que va a poner ahí sean 1 o mayor que 1, para que no deje ceros. Ok, le vamos a dar resolver nuevamente. Ok, entonces dice ahí, Solver encontró una solución otra de enteros dentro de la tolerancia. Se cumplen todas las restricciones y usted le da aceptar. Y vean. Y si ven, ahora puso otro escenario, ¿verdad? Ahora aumentó el número de engrapadoras. Me está poniendo 355 engrapadoras, ¿verdad? Relacionado con las engrapadoras. ¿Para qué necesitamos tantas engrapadoras? Entonces acá tendríamos que seguir poniendo restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, tendríamos que poner, por ejemplo, que ese mismo rango, pues, no tenga un límite, ¿verdad? O poner restricciones a los otros, por ejemplo. Una restricción va a ser que vamos a poner acá, si dice que se abrió una oficina que iniciará con dos asesores, entonces usted necesita obligatoriamente tener para dos asesores, es decir, dos personas que va a estar trabajando ahí, usted necesita tener, y esto aquí lo va a dejar una restricción obligada, usted necesita tener dos computadoras, dos escritorios
y dos sillas ejecutivas. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, entonces ahí tendríamos que hacerlo como por celdas o solo decirle un rango, por ejemplo, de la C8 a la C10, que Correcto. se cumpla igual a 2. Correcto. Así es. ¿Verdad? Usted puede hacerlo individual, pero si estos tres ítems van a cumplir la misma restricción, entonces yo dejo una sola, ¿verdad? Entonces aquí, dentro de las restricciones, porque fíjese, aquí son restricciones, reglas. En este caso, vamos a poner tres reglas. Una es que tiene que haber dos computadoras, dos escritorios. Sí. Y dos sillas ejecutivas. Esta va a ser una regla. ¿Ok? Y entonces aquí usted va llenando su lista de reglas o restricciones para llegar al escenario que usted quiere y en un escenario coherente, ¿verdad? Bien. Entonces, nos vamos a quedar aquí, estimadísimos. Lo importante es que ustedes entiendan cómo es que usted puede ya un problema planteado, usted lo puede resolver con este complemento Solver. Vamos a continuar el día de mañana. Espero que se haya entendido. Si queda alguna duda, pues mañana las aclaramos. Ok, está interesante esta función de solver. Muy interesante, ¿verdad? Usted va a ver si le es útil ya para en sus labores cotidianas, en su trabajo. Excel tiene muchas maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Ya usted decide qué es lo que va, cómo le va a sacar provecho. Tengan todos muy buenas noches, que descansen y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches.